Pastelito. Pastelito. Gracias a Dios, pues la señora va a dar algo dulcero ahí. ¿Ah? No, que le cueste celeste. Joselito, 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 ¿a quién le está tirando besos, Joselito? ¿A quién le está tirando besos? Llámela pues, llámela pues, llámela pues, llámela pues, llámela pues. Llámela porque si no. Al magnate. No, es la magnata, ya está. Llámela pues. Hey, llámela pues. Llámela pues. ¿Ah? Llámela pues. No le gusta salir. No, sí le gusta. Ya a ver, dígale pues. Si no le vamos a poner, ¿a quién? Te voy a poner la culebra, a ver. Agua. Ven, chiquitemos. ¿Para qué crees que puede ganar la nieta que lleva? ¿Para Carmelo? A Carmelo le va a hacer jugo. Va a ser un jugo con café. ¿Para quién crees vos? Este no tiene novia, aquí solo amigos, sabemos, y amigas. ¿Cómo está? 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 equivocado, se la sol. Agua. Ey, te la, ey, Joselito, te la están ganando. Entre media hora ya estamos en los TikTok ya. Ey, mira cómo lo llama y cómo da. Ahí dijo. ¿Le pasó con el en vivo? Pero vos la batería. No. Pude cargar la batería. Tres baterías tengo ahora y pude cargarme una. Con el en vivo. Como no le dije, pero me acabó la batería. ¿Me tiene barrido? ¿Qué pasó pues? Bueno, Chalito, lo vienen a contratar para que vayamos para allá. ¿Para qué? ¿Los vienen a contratar para qué? Para que vayamos al circo de... De parte del circo de Cañonazo, pues los vienen a contratar para que vayamos. O sea que payasos van a ser ahora. O sea que a corcholatas se van a aparecer ahora. Sí, así se llama. No, mira, yo no digo nada. Ahí él. Y invitado que... ¿Vamos, delito, guapo? Yo veo, sí, ni modo, Ya lo dijeron payasos. ¿Qué tal? ¿Somos payasos o bailarines? Aquí somos bailarines. Bailarines. Sí, payasos. No, pero... Bueno, a ver, pues.
¿Cómo? No, yo voy a ir prontito y este va a ser sandillón. Mire, aquí mira. Nosotros, mira cómo los quieren aquí a todos. Y le quitaron las naranjas que le hizo. Y la naranja, aquí, las naranjas. ¿Y quién es ella, pues? Ya no vamos bailarines, que para allá. Yo sé, pero ¿por qué no la trae aquí? Pero vaya, gracias a Dios que acuerdan de uno. O sea que lo contrataron al circo de Cocolito, ¿no? ¿O cuál? No, se va a llamar el circo de Joselito. No, vaya, ahí está bien. Ya oyó lo que dijo él. Escucharon bien, va. O sea que ahorita Joselito nos está dando sopepito, va. Pero Dios quiera que todo se arregle, llegue a favor de ellos y esté luego aquí. Pero es Joselito. Joselito. Así es, exactamente. Joselito, pero ponga una cara triste para decir a que trinque usted está triste. No, pero un buen rato. Joselito, así ve. Hágale pues. Como que le pica el ojo, ahora. Ya pasó, Sandy. Sí, porque te contento, pues. Ah, no, todo el tiempo hay alegría para mí. Todo lo que tengo problemas, problema, todo el tiempo. ¿Qué pasa, Sandy? Este es el que anda apartado. Yo no, yo te voy a venir. Vení. Tendré que pasar la calle. Y me ves con la mamá de este, empezaba a hacerle gira. Ahora que yo venía para acá, me lo voy a dejar ir para que vea. Hoy que yo venía para acá, a saludar a ella, este rápido se pasó. ¿Con quién bailó anoche? Decirle. Joselito, ¿con quién bailó? ¿Con quién bailó anoche? Joselito, hombre. Quédate quieto, Joselito, me mueva mucho, hombre. ¿Por qué mueve tanto? Joselito. Viene la que tiene derecho con el crucero. Cuando pasa en la calle, solo agarra. Esa banda es suya. Todo es suyo, vaya. A 35, señores. Cora vale, dice, para los youtubers. Ah, para los youtubers gratis. Dos coras. Veamos. ¿Ah? Que para los youtubers dos coras. Ya le maltrataste la venta, dice. Una marca. Ya se los quebró. Yo te quebraba, no estás vendiendo. Venga, para acá, pues, hombre. Estamos más elevados que otros, pero ¿cuál es la razón?
que habemos algunos que no se los llena la cabeza. Va. ¿De qué? Dígalo. Dígalo. A donde quiera, sea que sea yo, tú siempre es Costelito, el gordo sabrosón, de siempre. Humilde va a ser, él se hace humilde. Voy a ver que cuando lo escuche. Mi amigo el humilde, dígale. Costelito, ya no le gustó. Costelito, el humilde. Tiene y lo saluda a uno y después saludándome. Espérate, saludos señores suscriptores que ellos veían. No, que no, casi fuera. Ahí le rajó llave. Ya le rajó. Hasta mudo has quedado, pues. No, señor, es la educación. Que mi santa madre me heredó. No, pero aquí dos humildes, pero en la caja dos tremendos, dicen. Vaya, oye, Dulcero. Imita a Joselito. ¿Vos cómo le haces, Joselito, cuando pide un saludo? Y lo están saludando. Y lo están saludando y ya. Hasta salta. Cambio, decir cambio fuera, pues. Cambio y fuera. Es lo que no le gusta. Aquí está platicando, de repente. Ey, vení, aquí estamos platicando, ve. Ey, hasta de dulce, vení. Y te hablan ellos, ve que no. Aprovechemos porque ya la otra semana aquí. Mañana, ya mañana. Cuando venga el Catrín, ya no. Vení aquí, hombre, que ya viene ellos, ve. Aprovechá porque mañana. Aprovechá. Mañana sale, mañana sale. Y los van a voltear a ver. Ya vamos para él. Oye, pasaste, hijo. Ay, papá. Pero dice que es humilde, mira. Es humilde, humilde. Humilde va a ser. Ya te guardo con la anaconda hoy. Culebra, sáquenle la culebra. Dale, dale con la anaconda. Ahorita hablan de Catrín Baborito. Hoy ya no se va a llamar Joselito, hoy se va a llamar el circo de Joselito. Hablarle a Catrín va, mira. Hablarle va, que ya viene, ya se va a llamar. Agarre, ve, agarre el teléfono. Ey, en el circo vamos a ir arriba. Vaya a cuidar los leones, lo quieren. Para comida de los leones. Para comida de los leones, no van a llevar. Para comida de los leones que quieren en el circo. Ya te imaginarás cuando nos presenten Joselito y el Lucero, los payasos del circo. Del circo. No, a este le han dicho, a mí no me gustó. ¿A vos te han llamado? ¿Vos te han llamado? ¿A qué payaso han llamado? A los dos. Oye, ¿por qué te han puesto? Ahora él que ya le han dicho y te involucró a vos. Mira, ven, te voy a venir. Ajá. Para los payasos que van a llegar. Estos ya van a volver ahí. Se van despidiendo de la Plaza Libertad los dos payasos. Vení, se los llevan para el circo a los dos, les voy a poner llama. Y lo voy a poner adentro de una jaula, ¿no? Se lo llevan para el circo en una jaula, ¿a no? En este momento van a decir que van a ir a la pensar ahí. Ustedes, Darío, en el parque Libertad, por ser y va a empezar el Lucero. Y va a salir vos ahí a rugir. En tanga va a salir ella. Dale un beso, vaya. Un beso, va. Beso. Aprovecha, aprovecha. ¿Cuántos días lo van a empezar? Desde ahora lo han empezado a entrevistar, ya después ya aquí.
Yo creo que todo el mes que viene. Vaya. Que aprovechen, vaya. Aprovechen a grabarlo a nosotros. Se va sacando la maleta. Catrín le dice, mira, Catrín. Se va sacando la maleta, mira. Catrín le dice a Joselito, ya va sacando dinero. Sacando dinero. Fue el Catrín y quedó el hijo. La cartera también, ¿no? Por eso se lo van a llevar al zoológico, mejor. Ah, no, al circo, ¿eh? Al circo, ¿eh? Al zoológico. Marcelito, Marcelito. La señora dijo que no tenía un hipopótamo, se va a llevar a él. No, pero. Pero mira, ve, Marcelito. Cuéntame que no voy a hablar. Marcelito. 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 ¿Por qué se va, pues? ¿Es al circo o al zoológico? ¿Al circo o al zoológico? Lo llevo para acá, para darle la señora, yo que no tenía un hipopótamo. Dijeron, llegó el perro. Por eso le dieron las naranjas. ¿Por qué le dieron las naranjas? Joselito ha sido contratado para un circo. De arriba. Le trajeron la primera comida. La primera comida de los leones. Ya vas a ver las portadas de ahora en la noche. ¿Eh? A los leones para poder relajarle. Joselito. Tal vez él vaya. Dulcero, puedes poner. Dulcero, te puedes tomar una foto agarrando así. Algo así. ¿Ah? Tómate una foto así. Que nos tomemos una foto, ¿sí? Vení. Vení. Pero así ve, como que estaba agarrando algo. Como íbamos monos. Dale pues, Joselito, así ve, como que estaba agarrando algo. Como que, no, como que estaba agarrando unos barrotes, así ve. Apurate. Dale pues, dale pues. Ponelo dulce en el suelo. ¿Cómo que va a boxear? Vamos. Vaya, vaya. Joselito. Cambio y fuera, ¿cómo es? Cambio y fuera. Los payasos. Ah, ya me duele las manos. Tiene el peluche, vaya, no para acá, ya, pero. Y la morra. Ese es el león. ¿Cuál es?